Estoy seguro que ninguno de ustedes esperaba este video. Y ciertamente yo tampoco. Pero sí, aquí está el Mata Aburrimiento jugando al Pokémon Rojo. Vamos a revisar aquí de rapidez las opciones. Texto, rápido. Batalla, sí, cancel. Voy a resumirles un poco la historia de cómo nace este video. Yo nunca había jugado el Pokémon Rojo y el Pokémon Azul. Y sencillamente me dieron ganas de ver de qué me estaba perdiendo. Y pues me ha parecido bastante interesante que ustedes vean la experiencia conmigo. Sí, así de sencillo. Así que vamos, New Game. Oh, Profesor Oak, te ves bien cabrón en ese sprite. Mi nombre es el Profesor Oak. Y estos bichos que están aquí son Pokémonsters. Pues sí, aquí está el Profesor Oak echándonos el rollo de los Pokémon. Y este es nuestro protagonista. En este caso, yo, ¿cómo te vas a llamar? Carlos. ¿Qué? Ni modo que le iba a poner de otro modo. Carlos. Oh sí, tu nombre es Carlos. Y este güey que está acá viene siendo tu rival de toda la vida, del cual no recuerdo tu nombre. Gary está bien, te llamará Gary. Entonces, chico, ¿estás preparado para iniciar tu larga travesía en el mundo Pokémon? ¡Vamos allá! ¡Woo! Ay, oye, qué gráficos tan bonitos. Aunque no tienen color ni nada, pero tienen mucha personalidad. Mira que hay un Super Nintendo. ¿Sí? Super Nintendo. ¡Woo! Entonces comenzamos nuestro viaje en el mundo Pokémon. ¿Qué sorpresas nos traerá nuestra aventura? No. Yo sé que el televisor se puede prender. Estoy seguro que se puede prender. Vale, ¿no? Ahí está mi madre. Adiós, madre. Nos vemos. Tu hijo se va del hogar a hacerse un hombre y luchar y volverse un entrenador Pokémon muy famoso y mantener a nuestra familia con el dinero que le voy a quitar a los otros entrenadores por cada una de las batallas. ¿Tienes algo relevante que decirme? Ay. El Profesor Oak te está esperando. Bien, tengo una mamá bastante New Age. Su hijo se marcha y ella está bastante conforme con ello. Adiós, mamá. Gracias por creer en mis sueños. Entonces estamos aquí en el Pueblo Paleta. Este es el Pueblo Paleta. No, debería ser el Pueblo Paleta. Se supone que debo ir a donde el Profesor Oak está aquí en el laboratorio. Pero yo estoy seguro, porque debe ser así, que él no está. Así que vengo para acá para que él me detenga. Porque es muy peligroso salir allá afuera sin tu Pokémon. Y él dice así como que, ¡ey, viejo! Eso está muy peligroso allá si no llevas tu propio Pokémon, porque son salvajes y esas cosas. Así que estamos atrapados aquí y no podemos salir sin Pokémon, así que ven. Sí, se me nota mucho que no se me da para nada esto de los gameplays. Ok. Entonces estamos aquí con el Profesor Oak y con mi rival de toda la vida, Gary. Y entonces ahí tenemos a los tres Pokémon que él nos da para escoger. Y rápido, güey, rápido. Entonces me preguntan que qué Pokémon quiero. Y yo escojo este. Charmander, de una, listo. El más poderoso. ¿Quieres un nickname para Charmander? Nope. Y ahí viene el vivo de Gary. ¡Ay, ay, ay! ¡Cojo el Charmander! ¡Yo cojo un Squirtle porque es más fuerte! Ok, entonces ya tengo mi Pokémon. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Ey! ¡Carlos! ¡Detente! Y así comienza mi primera batalla Pokémon. Contra mi rival de toda la vida, Gary. Esta es una batalla donde se enfrentan dos fuerzas inamovibles. O algo así. ¡Ah, qué mono el Squirtle! Y esa cuestión borrosa que se va ahí es mi Charmander. Entonces veamos qué poderosos ataques tengo.
Ok, puedo arañar y gruñir. Así que... ¡Araña! ¡Araña! Ok, esta es una batalla que no puedo perder, seguro. Esto viene siendo como el tutorial. ¡Ay! Changos. ¡Araña Charmander! ¡Holy shit! Ok. Ok. Esto no es justo. ¡Araña Charmander! ¡Chango! No le saco ni mierda. Ok, pero él está botando turnos. ¡Ahí vamos, Charmander! ¡Focus! ¡Concentrado! Mientras el idiota de Squirtle siga desperdiciando turnos con esa maricada, podemos vencer. ¡Vamos! Ok. ¡No! ¡No! ¡Vamos, Charmander! ¡Por la gloria! ¡Ah! ¡Ah! Y Squirtle muerde el polvo. ¡Trágatela, puto! Ah, sí, sí. No. Fuera de aquí, payaso. Ok, reconozco que por un momento llegué a sentirme un poco nervioso. Veamos. Y me subieron toda la vida. Perfecto para iniciar nuestra travesía en el mundo Pokémon. Entonces ya supongo que aquí no hay más nada que hacer. ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, nos vamos. Tararán, tan, tan, tararán, tan, tan, tarán. Ya cambió la musiquita. ¿Me retas? Ay, haciéndole publicidad a su tiendita. Ay, niño. Ah, pero daban muestras gratis. Perfecto, sí señor, voy a pasar por tu tienda. ¿Cómo no? Vamos a cortar camino para que no me salga alguna batalla Pokémon por aquí. Ese tipo fijo me reta. Ajaja, me lo volé. Tan, 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 tan. Oye, qué extraño que no me haya salido ningún Pokémon rival. Bueno, mejor. Y así llegamos a... Ok. Y así llegamos a Ciudad... La que sigue. Ahí está el centro Pokémon. Ahí está la tiendita del tipo. Ahí hay una casita. Ahí hay un viejo durmiendo. Que no me deja pasar. Y ahí está mi objetivo. El primer gimnasio Pokémon. Pero ¿cómo chingados llego? Si el pinche viejo no me deja pasar. Vamos. Ajá. Creyeron que podrían con mi astucia. Pinche arbolito. Eso se tiene que quitar con cut. Pero de momento no puedo. Poción inesperada. Pero de momento no lo puedo cortar. Así que necesito un Pokémon que pueda usar cut. Tan, 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 tan. Aquí por la gramita. ¡Oh, un Rattata! Espero que no haya ningún fanático de Rattata en la audiencia, porque sinceramente es un Pokémon que detesto. Así que muere, Rattata. Insolente. Ese Rattata se tiene confianza, pero no, mijo, no. Changos. Adiós, Rattata. Y Charmander sube de nivel. Muy bien. Nuestro viaje Pokémon continúa. Aquí puedo pegar el saltito. ¡Woo! ¡Woo! ¡Shit! Ok, ok, bien hecho juego, te felicito.
Bueno, saben que como les dije yo, los juegos de antes tenían este tipo de cuestiones que alargaban la experiencia. Ya no quiero ir para allá. Ciudad Viridian. ¿Qué más hay por aquí? Hay una tienda. Voy a comprarme muchas pokebolas. ¡Ey, tú! ¿Vienes del pueblo Paletas? Pues sí. ¿Conoces al profesor Oak? Pues sí. Esto llegó para él. ¿Se lo puedes llevar? Sí, claro. Tenlo por seguro que no me lo pienso robar. Ahora compremos pokebolas. Pokebolas. Okay. Este tipo no me quiere despachar las pokebolas. Okay, sí, déjame tu profesor. Vale. Ahí está el centro Pokémon, pero estoy. Bueno, sí. ¡Centro Pokémon! ¡Ey, enfermera Joy! Tenía rato que no escuchaba eso. Chao, nos vemos. Bueno, y ahora a llevarle esta cuestión al profesor Oak. Para que me puedan vender mis pokebolas. Y por aquí, corto camino, trozo camino, trozo camino. Evado todos los combates porque estoy bien chingón. Aspiro que esté el profesor Oak aquí y no tenga que irlo a buscar a otro lado. ¡Hey, profesor Oak! Sí, tengo algo para usted. ¡Ajá! Es el profesor Oak el que me da las pokebolas. De nada, de nada. Ay, este güey otra vez. Oh, el Pokédex. Cierto, cierto. ¿Cómo coño vas a empezar una aventura sin el Pokédex? Habérmelo dado antes, profesor Oak, por favor, ¿qué pasa? Ajá. Entonces su sueño es conocer a todos los Pokémon. Y yo me encargaré de ello, sí señor. Ay, sí, niño, tú eres el mejor. Bien. Aquí hay una computer. Se llama a todos los maestros Pokémon, a la Liga Pokémon. Ah, oh, vaina. El profesor Oak es tan popular que le envían su propia invitación. Venga, profesor Oak. Necesitamos gente popular para que venda el negocio. Tururum, tururum. Esta es mi casa. Supongo que la otra debe ser la casa de Gary porque, digo, no hay más gente en este pueblito. ¡Hey! No hay camas, no hay nada. Pero hay un cuadro en la pared. Oh. El mapa. Aquí estuve hace un ratico y este es todo el mundo Pokémon. Se ve chiquito, pero estoy seguro que es jodidamente enorme. Y ahora ya lo debo tener aquí. ¿No? Oh, un mapa grande. Sí, es muy útil. Cógelo. Cógelo. Ok. Ok, ahora sí. Aunque saben que un aspecto tan relevante del gameplay como lo es el mapa. Espérate. Aunque
Bueno, aunque creo que no es tan relevante tampoco, porque no sé, tampoco es que te muestre cómo es todo el diseño del nivel, pero. Pero sí, algo tan importante como el mapa debería. Imagínate que no hubiera entrado en la casita de Gary. A menos, claro, que el profesor me hubiera dicho que fuera, que también estoy saltándome rápido el texto. Y en un RPG, todo el mundo sabe que tiene que hablar con todo el mundo. ¡Oh! ¡Un Pidgey! De nivel 3. Me encantaría atraparte, Pidgey, pero no tengo pokebolas, así que. Pues lo siento, Pidgey. No es personal, ¿eh? Es que necesito entrenar para ponerme bien poderoso. Carajo, ese tornadito saca buena vida. Adiós, Pidgey. Un placer. Seguimos el viaje Pokémon. Dimos dos pasos y nos salió otro. Ratata. Vamos, Charmander. Nótese la progresión. Cada vez mis ataques le causan un daño más, hijo de puta. Ay. Vámonos, vámonos. Antes que nos salgan más chingaderas de esas. Hay que pasar por el centro Pokémon. Vámonos. Muy bien, entonces, ahora sí. Deberían de venderme mis pokebolas. Exacto, niño. ¿Cómo no? Llevarnos 6 pokebolas. Y unos cuantos antídotos. Y cosa que me quite la paralizada. Y dos de estos. ¿Por qué? Por antojado. Espera, falta algo. La que sube la vida, ¿dónde hay? No hay, no venden. ¿Qué chafa? ¿Qué tienda tan? Pociones. Las pociones son importantísimas en todo juego de Pokémon. Ok, el viejo se quitó. ¡Woo! Ahora sí puedo probar mi habilidad en una batalla contra el líder de gimnasio. Suave, suave. Chango. Bueno, no importa, ni modo que ni quería. Veamos qué más hay por acá. Acá está el arbolito. Ya no tiene más pociones. Tan tararán, tararán, tan tararán, tan tan tararán, tan tan tararán, tan tan tararán, tan tan tararán. Ok. Veamos qué más nos podemos encontrar. Hello. Un secreto, pero no puedo llegar hasta él. Wow. Llegué más rápido de lo que esperaba. Seguimos nuestra aventura en el mundo Pokémon. ¿Ay? ¿Ay? ¿Cambió la música? Ya me siento perdido. All right, ¿qué es esto? Encontré una Pokébola. Haberlo sabido, no hubiera comprado tantas. Pero en fin. Vamos por aquí. Explorando. Ese tipo tiene cara de retador. ¿No quieres luchar, no? ¿No? ¿Estás bien? Ah, bueno. Este sí quería luchar.
Muy bien, chico, es hora de demostrar lo que tienes. Ok. Vale, debí capturar alguna otra cuestión antes de venir a luchar contra él. El único ataque que tengo. ¡Toma! Mierda, esos son de los que te envenenan. No, no importa. ¡Toma! Igual tengo un chingo de antídotos ahí guardados, así que... Envenéname si quieres, cabrón. No pasa nada. Ok, el que sigue. Caterpie. Dale, mi estrategia es segura. Está centrada, enfocada, no tiene pierde. Yo sigo apachurrándole la como si no hubiera mañana y estoy seguro que esa determinación me llevará a la victoria. Y el Caterpie ha sido persistente. Me dio buena pelea, diría yo. Y Carlos gana su primera batalla, su segunda batalla Pokémon. Oh, sí. Seguimos. Ese tipo también tiene cara como de retador. Hey, you, my friend. Do you want to fight with me? Chan, 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 charan, chan. No joda, este tiene tres. Yo tengo uno solo. Ok, Carlos, creo que te estás poniendo muy agalludo. ¡Araña! Esa mierda no me hace nada. ¡Araña como si no hubiera mañana! ¡Ay! 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 Con que envenenándome. Ok, ok, esa vaina no va. Ítem. Antídoto. Eso, sigue desperdiciando tus turnos, que vas muy bien. ¡Ay, no! ¿Cómo? Ok, esto no está saliendo como yo pensaba. Antídoto. ¡Die! Eso. Y Charmander sube al nivel 9. Y Charmander aprende ámbar. Ah, ah, conozco a alguien que está muy jodido. Toma. Ah, sabroso, ¿te gustó? ¡Qué rico! Siento que estoy violando a alguien. Toma, Kakuna. Ok, Charmander acaba de subir a nivel Dios. Ahí está Weedle, viene con todas las intenciones de conseguir la victoria, pero este ataque no se lo... ¡Deja de envenenarme! Adiós, buen intento, para la próxima. Y Charmander sale airoso de su encuentro. Sorry, my friend. Me quedo con tu dinero. ¡Ah, una Pokébola! Justo lo que necesitaba. Mira, tengo que confesarles algo. Esa última batalla estuvo emocionante. Relativamente emocionante, pues. Chan, 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 chan.
No crean, Pokémon tiene su encanto. Siento que estoy dando vueltas en círculos. Ajá. Supongo que ese es otro retador que está ahí. Próximamente morderá el polvo. Con mi poderoso Charmander. Vamos, chico. Demuestra lo que tienes. Ah, Weedle de nivel 9. Mi Charmander está débil, pero tiene toda la actitud. Ay, qué lástima. Ay. Y Charmander alcanza la victoria. Y suba al nivel 11. Ya decía yo que iba a salir invicto de este sitio sin ninguna batalla. ¡Weedle! ¡Ve, Charmander! Chan, 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 chan. No hay más camino. Ok. Muchachos, hemos salido del bosque y hemos llegado a la ciudad. Oh, mira, un Clefairy. No, estoy casi seguro que es un Clefairy. Ok. En fin, enfermera Joy, haga su trabajo. Vámonos. Bien. Tananana, y hay una tienda, pero creo que tengo todo lo que puedo necesitar. Al menos que aquí sí hayan pociones. Sí, señor. Aunque solo me alcanza para una. Bueno, soba. Ya, así. Ah, pero yo puedo vender. ¿Qué vas a vender? Pues pokebolas. Creo que estoy haciendo un mal negocio. O sea, no sé para qué las compras si en primer caso. Pero si alcanza para comprar otra poción, vaya y venga. Bien. Entonces, si no estoy mal, ahora tengo mis Pokémon curados. Mi Pokémon curado. Nivel 11. Y ahí está el gym. Oh. Ok. Ya, güey. No. No. Ok. Sí. Yo para qué hablé con este tipo. Anda, acabo de caer en cuenta de algo. El primer líder de gimnasio es Brook. Y Brook utiliza Pokémon tipo tierra, contra los que mi Charmander no haría nada. Ok. Ok, creo que meterme aquí no fue algo muy sensato. Hay que ver. Ay, no, si causa buen daño, estamos bien. Ok.
Wow, eres el Sans Drew más horrible que he visto. No, sí tengo posibilidades. Toma daño residual. Creo que ni siquiera necesito gastar el Amber, pero vámonos a lo seguro. ¡No! ¿Pero por qué? Sufre, Basofia. Ya, acabemos con esto. ¡Eso! Bueno, no nos fue tan mal como esperaba. Pero tampoco soy tan agudo como para tratar de vencer a Brook así de buenas a primera con Charmander debilitado. Como mínimo, primero pasemos por el centro Pokémon para que lo curen. El sentido común indicaría de que ahorita mismo yo fuera a entrenar, a capturar algún otro Pokémon que me ayudara a pelear contra Brook, pero mi lógica de videojuego me indica que puedo vencerlo. Tengo ese presentimiento. Espérate, ¿qué nivel soy? 12. Hombre, pero tengo 4 pociones. Eso va. Prepárate a ser vencido, Brook. Pareciera que no, pero de hecho sí estoy leyendo todo lo que aparece. Es que yo leo muy, muy rápido. Ahí está Brook. No se parece en nada al de la serie, pero no importa. Geodude, ¿qué te pasó? Ouch. Vale, qué feo. Okay, Ámbar. Okay, pero si Sandslot también era tipo roca y ahí no me salía. Ah, pero guío de un ataque. Yodu sigue endureciéndose. Vas a llegar muy lejos así, Yodu. Ah, cada vez saca menos. Y él sí me está chingando un solo golpe. Deja de hacer eso, cabrón. Eso. Vamos, un poco más. Ya, pecó. Scratch. ¡Ah! Vamos. Ay, por el amor de... Adiós, Yudut. Listo. Y Carlos gana. Y sube de nivel. Y ahora viene Onix. Fuck. Érdame, o sea, me bajó la defensa. O sea, ahora que me pegue me va a dar. Ay. Esa es la que le cae. Su estrategia básicamente se resume a bajarme la defensa y luego utilizar un ataque bien chingón para darme duro. Tengo que matarlo antes de que eso suceda. Hey, creo que vamos por buen camino. ¡Ay, ay, ay! ¡Ech! Ataque no hizo nada.
Critical hit, pero no es muy efectivo. Dale, no importa, Amber. ¡Oh! Y así, Carlos consigue su primera medalla de gimnasio ante el Brocas. Y me dieron un chingo de plata. Oh, y me dieron un poder. Debe ser cortar para cortar los arbolitos esos todos. Bite. Bite, ¿qué bite? ¿Morder? ¿Bite? No, bite. Door damage in battle, then play. ¡Ajá! Bite, de venganza. So, ya vencí a Brook. De hecho, fue mucho más sencillo de lo que creí. Bueno, jóvenes, creo que eso ha sido todo y será todo. Ni crean que voy a tratar de terminar el juego, solo quería jugar un ratico para ver. Sí, esto es Pokémon en su estado más puro. Es una jugabilidad bastante sencilla. De hecho, nada más utilicé el mismo ataque hasta que me dieron uno más poderoso. Pero en la medida que uno avanza se pone más complejo. No creo que todos los líderes de gimnasio sean así de idiotas como Brook. Yo estoy seguro que si se hubiera puesto a atacarme, mi Charmander no hubiera durado absolutamente nada. Pero el juego fue benevolente conmigo, se portó bastante bien. Y sí, creo que por esto es que yo digo que ya he cerrado Pokémon. Ya yo jugué Pokémon una vez. Fue bastante divertido, ¿no? Yo no digo que Pokémon no es un juego divertido, es un juego muy divertido. De hecho, varias de las peleas que acabo de hacer fueron muy entretenidas, sobre todo con el tipo que tenía tres Pokémon en el bosque. Pero sí, ya Pokémon no... Es esto. ¿Cuál es la diferencia entre el último Pokémon y esto que jugué yo aquí en este rato? Realmente ninguna. ¿Cuál es la dinámica? Cojo mi Pokémon, lo entreno, capturo más, los entreno y regreso al centro Pokémon, le subo la vida y repito el proceso. En todo este tiempo que jugué, ¿hay algún aspecto relevante de una historia? Realmente ninguno. Algo interesante que, porque ni siquiera he hablado casi con los NPC, porque realmente no dicen cosas tan... There are many serious Pokémon trainers here. No son cosas que uno diga, wow, me ha dado una super descripción detallada del mundo. No me malentiendan, este video no es una crítica ni nada. De verdad, o sea, con sinceridad me dieron ganas de por lo menos probar el Pokémon rojo, que fue de los primeros Pokémon. Y de cierta forma reafirmo mi creencia sobre la franquicia. Creo que con que juegues un Pokémon es más que suficiente. Realmente no me va haciendo esto en más de un título. Y por tanto, los juegos de Pokémon deben ser, de por sí son largos, porque entrenar cada uno de los Pokémon hasta tener el nivel suficiente como para vencer las ligas y todo eso, hay que dedicarle un tiempo. Y por lo menos yo a estas alturas no me voy entrenando un Charmander para nada, mucho menos con el Metal Gear tan próximo y juegos tan buenos en la PlayStation Vita. Pues sí, muchachos, esto ha sido todo. No esperen más videos de este tipo. Como se darán cuenta, soy pésimo haciendo gameplays. Y tampoco tengo mucho tiempo como para ponerme a hacer alguno. Creo que es una forma bastante... Es más, yo no entiendo cómo alguien se podría pasar varios minutos viendo un video de un tipo jugando, cuando bien fácilmente podrían estar jugando ellos. Sí, así que si tienen algún comentario al respecto, ahí los pueden dejar en la caja de comentarios. Y eso viene siendo todo. Ahí está mi primera medalla. 38 minutos, ya esto ha durado demasiado, muchachos. Nos vemos en un próximo video que definitivamente no será un gameplay de Pokémon.